1, 2, 1, 2. Hello. Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos Sol de la Tarde. Dime, Lea, si estamos en el aire, por favor, para estar conteste con esta situación. Por favor, confírmame si estamos ya al aire. Leannet. Bien, miren, señores, vamos a esperar un momentico para la integración de doña Consuelo Despradel, que se prepara para participar con nosotros en unos minuticos, como cada tarde en este espacio. Ya está en línea doña Consuelo. Buenas tardes, doña. No se escucha, habilite su micrófono. Buenas tardes. No se escucha, yes. Consuelo. Sí, ahora sí. Hello, people. Estaba navegando por estos mares virtuales. Oh. Voy a tomar es virtual, es que me voy por los periódicos internacionales y me quedo ahí. Estaba leyendo, Ángel, yo no entendí bien, a lo mejor tú como manejas todo eso, lo de la señora de la Junta Central Electoral, ¿tú viste? Del distrito, sí. Hay un amigo suyo. La presidenta de la Junta Central. Hay un amigo suyo que fue regidor con usted, que era reformista, ahora está en el PRM. Ajá. Que el Tribunal Superior Electoral lo declaró ganador. ¿Cómo se llama este chico? Fue de regidor con ustedes del Partido Reformista. Y en el periodo en que usted estuvo como regidora. Ajá. Y la Junta del Distrito no aceptó los resultados. Y no lo ha declarado todavía a la fecha. No lo había declarado ganador. Eso generó un conflicto que parece que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Porque ella tiene ya algunos años en la Junta Central Electoral. Mira, del distrito, y fue sacada de manera repentina y por recomendación del Consejo Económico y Social. Sí, oye, sí. Porque los partidos habían pedido, todavía quedan varias juntas que los partidos están pidiendo que sean revisadas su conformación, su integración, perdón. Oye, pero esto sí es verdad, Bueno, a esta altura de juego cambiar una, por y, suerte no ha puesto a nadie. Ella dice que ella cumplió, que ella no hizo. Bueno, yo como que no lo manejo. Sí, pero está, pero me llama lo que rebosó la copa. Ajá. Parece que de los conflictos de ella con los partidos políticos. Uh-huh. Es el tema de este regidor de la ciudad. Ese regidor número 3. Ahí hay una cuestión de mira quién es Giovanni Soto. Entonces dice que la situación ocurre porque en la circunscripción 3, uno del PRM y Dominicanos por el Cambio, Julio César Martínez, en un colegio electoral que solo tiene 777 electores hábiles, y se advirtió la atribución de 800 validación de actas. De 800 votos, sí, cuando se validaron los votos, él sacó 300 y pico de votos, por ahí nada más votan 100 y pico. Sí, y nada más 88 habían ejercido. Entonces, eso generó un problema, pero el Tribunal Superior Electoral ya votó en una dirección y tiene que ser respetada porque hay un principio, una matriz, una muy práctica en elecciones, que acta mata voto, doña Consuelo, y el acta fue llenada de esa manera y depositada en el Tribunal Superior Electoral, y esto dio pie a que se reconociera que Martínez, ¿cómo se llama el? Giovanni. ¿Tú lo conoces? César, dice César, no, Martínez, bueno. Julio Giovanni César. Giovanni Soto Martínez y la otra persona, Julio César Martínez. Julio César es el que gana. Es el que gana. Oh. Sí, según la resolución del Tribunal Superior Electoral. Mire, doña Consuelo. Pero que a esta altura el juego, ay, digo yo, ahí la pobre. Sí, y ya dos meses después de haber tomado posesión en esa sala. Yo capitular. Digo la pobre, pero bueno, ahora sí. Pero es un problema en el PRM, es dentro del PRM, con regidores del PRM. Okay. Dígame, ¿qué tenemos? Mire, a mí me llama la atención, tengo varios días demandando del gobierno prestar atención al sector transporte colectivo, sí, de pasajeros. Sí. Pues ahora me arrepiento yo. Me alegro que te pase.
Sí. Ay, perdón. No, 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 ay, se tiene que alegrar, doña. Usted es una mujer de buen corazón. ¿Qué vaina es? ¿Qué está pasando? Pero cuando ¿a usted le ha dañado el coronavirus? Mire una cosa. Pero yo veo hoy a Antonio Marte. ¡Estamos quebrados! Y compartes. Y a mí hay que buscarme cuarto. 17 mil millones de pesos. ¿Quiere? Nada más. Sí. Pues mira, Antonio, deja que la gente se vaya a pie. Que el gobierno, pues yo creo que sí, doña Consuelo. Pero él, pero ¿qué quiere él? Pero que dime, no, que las empresas están mal porque están, no están trabajando. Perfecto. Vamos a comenzar a trabajar. Todos estamos así. Mañana estamos listos y autorizados para que se inicie el trabajo del transporte colectivo privado, que habían estado pidiendo y pusieron uno a hablar disparate que le aperturaran. Perfecto. No, ahora no vamos a poder abrir porque estamos una guagua de 30 pasajeros no puede circular con 15. Que no circule. Y una de 50 no puede circular con 25. Entonces, Antonio, y me extraña de Antonio, porque si fuera el otro, yo lo entendería. Porque hay cosas en la vida que tú entiendes dependiendo. Ya el otro no está mucho en el escenario, ahora es la otra. Que el otro ya no está muy en el escenario, ha salido de circulación y tiene una representante, su queridísima esposa. Señora Castro, un abrazo para ella. Porro, que yo la quiero mucho, sí, muy pero, trabajadora. Pero no entendía a don Antonio y a una trafín. Pero Antonio, yo no lo entiendo. No sé cuál. No lo entendí. Porque Antonio es prudente, es negociante, es empresario. Pero es candidato a senador en este momento. ¿De quién? Del PRM. Ah, no, Antonio, porque te lo busque Luis los cuartos, que te lo preste Luis En Santiago Rodríguez está de nuevo como candidato. ¿Antonio? Sí, esa es la información. Gana también. Allá gana Cruz. ¿Ah? El senador Cruz, su amigo, que usted le debe una visita. Usted ha barajado mucho esa visita a Santiago Rodríguez. Ay, yo quiero ir. Me encantó Santiago Rodríguez. Mira, pero Antonio Marte, canchanchan nuestro. Claro. Que llegó al PRD hace Antonio, poco, duró tres meses y se fue. Claro, tú tienes los cuartos, déjate de vaina. Tú tienes los cuartos. Y este es un momento de sacrificio. Tú te jactas de decir que los vietnamitas y lo que sé yo qué, te prestan todos los cuartos que tú quieres, que tú has traído todas las guaguas que hay. Y es verdad, le prestan a él y no al gobierno dominicano. Y no al gobierno. Exacto. O busca los cuartos prestados. Pero hay que comenzar a dar el servicio. Creo que deben comenzar a operar. Y no es posible llenar la guagua de gente como ustedes están acostumbrados. No es posible. Si no, quédense en su casa y no trabajen nada. Y a la guardia que vaya y opere los vehículos. Y se acabó. Es así. Pero oye, no puede ser. Oye, aquí no hay nadie que esté haciendo un sacrificio más grande que los médicos, los enfermeros, las enfermeras, los policías, trabajadores militares, sociales, policías, militares. No me fuñan, hombre. Carajo. No, irracional totalmente el planteamiento. Abusivo de parte de los empresarios del transporte. Inaceptable. No salgan entonces, no salgan. Claro, por Dios. Que van a perder en cada vuelta, en cada viaje. Van sí, a perder es verdad. El mundo pesos, entero 2500, está perdiendo. El mundo entero. Claro. ¿Tú sabes lo que hicieron en Macy? Asaltaron Macy. La Macy que ustedes me llevan a mí. Cuando yo lo vi, yo he llorado. Macy la asaltaron. Sí, la de las 34. No, y doña, es que Nueva York es una vitrina. Ahí no hay protección de nada. Todo es una vitrina. Entonces, han hecho una fiesta. Uy, pero lo que te quiero decir es que el mundo que está convulsionado. Patas arriba. Ahora, yo sé que a ti no te gusta que yo lo diga, pero lo voy a decir. Ahora sale Biden, ahora ese cobarde que vive metido en un sótano. No me hable de Biden, que tú sabes que yo lo adoraba, pero no. Metió en un sótano haciendo ejercicio, y uno, y dos, sin decir nada. Ahora, no, porque Trump. Bien. No es parte de la solución, la frase trillada que a mí me cae como una pedra, eso la usa todo el mundo. Él no es parte de la solución, sino del problema. Además, Trump, ya vamos a salir de él. Ahora, buen pendejo. Cojo, ¿y dónde has estado tú? Arriba. Es para abajo. Y después de lo que usted me dijo ayer, ¿sí? De la expresión de que no bastaba con decir que él no era Trump. Los afroamericanos, Sí, creo que él debe comenzar a pensar. No es suficiente
no ser Trump. Los afroamericanos. No es suficiente no ser Trump. No le copié el mensaje en principio, pero luego vi en el contexto que fue la declaración y la respuesta de esa comunidad. Creo que Biden tiene que comenzar a pensar seriamente en poner al lado de él como candidata vicepresidencial la mujer de Obama. No tiene. Pero sería excelente. Buena idea. Ahora se va a ver el oficio. Se va a ver demasiado. Se va a ver demasiado racismo. Racismo al revés. No, doña, se va a ver racismo pluralidad. Se va a ver pluralidad, se ve... Que la pongan a ella de candidata presidencial, como debieron haber puesto a Margarita aquí. Alguien que se lo impidió. Alguien se lo impidió. ¿Quién fue? Ahora, Leonel Fernández. Ahora, lo de anoche fue catastrófico en Estados Unidos. Catastrófico. No, porque tengo entendido que Danilo dijo, y tú lo decías... En Sol de la Tarde, ni tú ni yo a Danilo. Claro. Danilo le decía ni tú ni yo, y tú se lo decías. Claro. Ni Danilo ni Leonel. Pongan a Margarita, pongan ahí. Entonces, que Margarita sí le va a sumar voto a Gonzalo, es verdad, y muy bien valorada y muy trabajadora. Si no hubiera esa plataforma social que tenía Margarita cuadriculada. No sé a dónde fuera este país. Vamos a sumar, doña Consuelo. Oye. Ese punto, repítalo. Sin esa plataforma social que Margarita tiene organizada. Sin las visitas sorpresa. Dime. La producción agrícola. Sí. Sin Punta Catalina. Sí. Sin la reparación de los hospitales. Dime. Y sin la administración económica que ha permitido tener un ahorro, que hemos tenido recursos para satisfacer las demandas de la crisis. Que ahora que está de que la prima que subiendo un chingo, ahora, mientras hay países que están jodidos, Argentina está quebrado, Brasil quebrado. 26% se devaluó. Y nosotros ahí aguantadito. Con recursos propios. Subió tres puntos la prima. Con recursos propios, doña Consuelo. Propio, Cazulo. Coño, sin cojunchele. La economía. ¿Sabes lo que es eso? Un logro de esta administración. Los hospitales. Oh. Aquí no había 10 sistemas de respiración artificial, doña Consuelo, en el 2012. Sí. No, y hoy tenemos 600 y no se ha llegado a utilizar ni la mitad. Tenemos capacidad para satisfacer la demanda. Pero ven acá. Y esa plataforma social para redistribuir todo eso cuarto. Y que le llegue a la gente. Porque a la nieta mía la suspendieron y le llegaron los cheles. Sí, a todo el mundo. Sí, ellos me llegaron los cheles. La muchacha que me despeina a mí, porque yo no me peina, me despeina. Si no hubieran sido por esos chelitos, miren lo que yo hacía. Ella es del salón. Entonces, yo con los dineritos me lo mandaban tal día, yo gastaba esto y cojo yo. Y se lo van a mantener un mes más. Claro, acaba de emitir el presidente un decreto. Yo te digo, y encima de eso, hoy hablé y quiero hablar finalmente, después, de lo que hizo Gonzalo, lo que presentó Gonzalo anoche. Bien por ti, Gonzalo. Yo hice mi programa de televisión hoy. Lo más parecido a Franklin Delano Roosevelt, cuando Franklin Delano Roosevelt se enfrentó a la crisis del crack del 1929, lo eligieron en el 32, con un programa del New Deal, el nuevo acuerdo, para darle trabajo a los norteamericanos con la construcción de las grandes presas que se hicieron, carreteras. El mayor plan de infraestructura construido. Que al final del gobierno de Obama se tenía. ¿Sabes quién se paró? No me menciones, Obama, cállate. Que tú estás Obama, no me lo menciones. Pero claro, doña. No, verdad. ¿Tú sabes quién se parece? A Balaguer. A Joaquín Balaguer. Claro. Lo mismo, mira, lo más que se parece. Mire, yo le dije, Danilo, excúsame. No. Y mira que Danilo tiene mucho de Balaguer también. Claro. ¿Oíste? Claro. Es. Que, como tú dices, si no me hubiera agarrado esta vaina con esos hospitales, con Punta Catalina, con las presas que hizo Joaquín Balaguer, carajo, ¿tú entiendes? Con los hospitales arreglados, reconstruidos, hechos, mira, con Margarita, con esa plataforma social,
A número uno. Sin las visitas sorpresa y sin la plataforma económica y quienes están al frente. Con Luis Valdés controlando ahí la vaina para que el cártel del dólar no haga de este país lo que le hizo a Hipólito. Tuviéramos la prima hoy al 100 por uno. Al 100 por uno, coño. Así mismo es, Ángel. Así que, Gonzalo, bien por vamos a tratar ese tema ahorita, doña, porque yo quiero abordar también los aspectos que él planteó para generar empleo y diferentes. Y que venga la nueva economía, que venga la nueva empleo para los dominicanos. Emblemático lo que planteó con los blogs. Vamos a construir 100,000 soluciones habitacionales, apartamentos. Bien, pero en blog. No, porque comienzan las empresas, las empresas grandes con fabricación prefabricada, con ensamblados prefabricados, que reduce a más de la mitad la capacidad del empleo. Así no, eso yo. Pero eso aquí el primer empleo comienza con la fabriquita de blog. Así es. ¿Usted me entiende? Así y después es. El tipo que lo carga, el tipo que lo pone, el camión que y lo el lleva, cemento, y la vaina, y la varilla, y el acero, ahí está lo del acero. Material dominicano. Bien por Gonzalo. Bien, hay que buscar material dominicano. La varilla de aquí. Claro. El cemento de aquí. Bueno, yo no, Pepín, para que siga publicando ahí lo que usted está publicando, que está muy bien. Como el hoy vamos a hablar con la gente, doña Consuelo, y ahorita abordamos de nuevo ese tema. Mira, Abinader sigue arriba. ¿Tú sabes de quién es esa encuesta? De nuestro queridísimo colorado Wilson Rodríguez. Vamos a saludar a Wilson. Ay, Wilson, yo lo quiero mucho. Wilson, te quedó bien. Sacaste la primera en el hoy. Te felicitamos, Wilson, que yo lo quiero mucho y tú también. Claro, él lo sabe. Él lo sabe. Se lo hemos demostrado. Una gran persona, muy lindo, Wilson. Sí, sí. Ay, sí. Primera de la primera. Ahí está. Abinader arriba. Eso es para ripostar a lo que planteó ayer. Como le dijo a Julio, esos son. Sí, latinoamericana. Leonel pide a PLDista dejen su partido y se vayan al suyo. Leonel, tú al que tú abandonaste fue al PLD. Desde que tú dejaste de ser presidente, a ti no te importó más nunca el PLD. Y apoyando jamás. Al PRM como él está, porque es abriéndole la trocha al PRM, claro. Que está Leonel, es para que tú esos PLDistas no pueden volver a apoyarte, Leonel, porque ellos saben que para afuera que van. Todito. Porque tú estás haciendo el trillo para que lo saquen a todos los que están disfrutando, a ese millón de empleados que hay en el gobierno que son PLDistas, es para afuera que van. Desde que gane Luis, pero a ti no te importa, sacando. Porque tú eres millonario y te hiciste millonario en el PLD, Leonel, tú lo sabes, para que seas tan ingrato, te hiciste millonario, pues tú sabes lo que tú eras, socialmente me refiero. Yo no estoy diciendo nada que sea para denostarlo, sino socialmente, económicamente. Clase media, baja. Media, baja. Sino que vayan y le pregunten a Héctor Ten. ¿Entiendes? Y te hiciste millonario y has visitado el mundo entero. ¿Cuántas veces que seas presidente? Tres. Pero tres. Quieres más. Porque tu ego no te permite. Tú lo que quieres es joder a Danilo y, por supuesto, a Gonzalo. A ti es que te preocupe Danilo para hundir a Danilo. Es a Danilo que tú le andas atrás. Y Gonzalo, tú no lo puedes entender que te haya ganado las elecciones. No lo puedes entender. Está bien, no lo entiendas. Y llévate los PLDistas que se quieran ir contigo, que se vayan. No hay problema. Pero eres un ingrato. Eso es lo que tú eres, un mientras ingrato. Tanto, no hace y vas nunca a perjudicar a todos los PLDistas y a todo el mundo. Y al país, no solamente a los PLDistas, porque si fueran los PLDistas a mí me importa. Al país, y tú lo sabes. Tú no sabes lo que hay del lado que tú estás apoyando. Que ahí no hay capacidad, no hay experiencia, no hay entendimiento, ni hay humanidad, ni hay humanidad. Porque Hipólito trató de hacer un proyecto, un gobierno humano, construyendo en el país entero, y su propio partido lo denostó. Lo desacreditó y lo sacó del poder. Lo desacreditó a Hipólito, que fue el mejor gobierno del PRD que se hizo. Que trató de hacer, después le cayó la vaina arriba de Van Inter, que viene por ti, desde tu época. Claro. Lo de Van Inter. E claro. Hipólito lo heredó, Hipólito no lo creó. Por eso te iba tan bien con Van Inter a ti, con Ramoncito. ¿O tú te crees que somos pendejos? Tú oye. Y su propio partido, el PRD, cogió a Hipólito y lo sacrificó.
como tú has hecho con el PLD, porque tu afán es, tu venganza es que no sea Danilo, coño, el que te imponga a ti a Gonzalo, que es lo que tú crees. ¿Está bien? ¿No se puede? Y hoy día, ¿no mientras puede? Él tiene entre un 8, un 9... ¿Tienes ahí el hoy? ¿Tienes el hoy? Mira. ¿Tienes el hoy? Está contigo. Míralo. Mira. Sí. Abinader, una encuesta de Wilson Rodríguez. Wilson, un beso y un abrazo. Te queremos mucho. Vámonos. Vamos con la gente. Vamos con la gente. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Felicitar ahora a Elizabeth Mateo, nuestra compañera de Sol de la Tarde. Está nombrada como la vocera de la sala capitular. Como ¿qué? En el directora de comunicaciones. Directora de comunicaciones. Designada de la sala, por la sala capitular, que es, una sala designa, capitular. Que es obligatorio que ese órgano confirme las designaciones de él. Felicidades. Lo merece como la que más. Sí, señor. Porque fuimos testigos. Bien formada. No, fuimos testigos de su trabajo político. De su trabajo político excelente. Sin nunca decir nada fuera de tono, porque es linda como un sol de primavera. Elizabeth, te mandamos un beso. Buenas tardes, Sol de la Tarde, Periodismo Ciudadano. Tenemos llamadas, Lea. Déjame yo buscar esto. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Saludos, señor. Adelante. Óigame, yo quiero que ustedes me digan, ¿qué se puede esperar? Sí, siga. ¿Qué se puede esperar? De un candidato del PLD que no le dice al país que va a combatir la corrupción, que tiene 16 años sin combatir corrupción, sin que haya nadie preso, ni un corrupto. ¿Qué se puede esperar de un partido así? ¿Quién es ese partido que no lo ha dicho? El PLD, 16 años en línea. Y los otros tampoco, los otros también. No hay nadie preso. Nada más el PLD es el único corrupto aquí. Sí, claro, que sí, porque usted que está en el poder, usted durante 3 días hablando de corrupción. Está bien, pero que es el único corrupto, el único partido corrupto. No hay procurador, lo que es un rastrero, que no sirve para nada. No, usted se equivocó, aquí no hablan en esos términos. Ojalá me esté escuchando. Esos términos así no, usted se equivocó, usted puede tener diferencias, usted no tiene que decirle eso. Yo creo que usted se está pasando. Ahora revise su gente para atrás también. Revíselo a ver si no hay corrupto también. Que es verdad. Pero son todos buen soquete. Adelante. Ya, el boletín. Diablo, pues hablamos de más nosotros. Vámonos con una llamada. No, va a caer. Vámonos con el boletín. El sol de la tarde.